buenos días. Qué rico hoy martes 3 estar conectados con todos ustedes, con los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, este programa que con tanto amor está pensado para ustedes, para las personas que quieren cambiar esos hábitos de vida por hábitos de vida saludable, por bienestar, por recolectar herramientas con los diferentes invitados que tenemos en este programa para vivir mejor. Y hoy Manuela no me está acompañando porque está con su mamá, la está acompañando en estos días difíciles, pero tengo a mi compañera Juliana acompañándome y por eso le doy el saludo de buenos días, Juli, gracias por acompañarme hoy. Ay, Luisa, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes, un abrazo solidario para Manuela, esperamos que esté acompañando a su mamá en estos momentos que tanto la necesita. Y yo feliz de estar acá en este espacio para conocer y practicar esos hábitos saludables que tanto practicamos acá en Mi Parque, Tu Casa. Así es, Juli, la vez pasada también me acompañaste, pero nos tocó en la parte de adentro del canal y hoy nosotras tenemos la dicha de disfrutar de este espacio, recordarles a ustedes que está abierto a partir de las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, que pueden venir, la entrada es completamente gratis, es un espacio para ustedes. Lo único que deben tener en cuenta es que nos seguimos cuidando, que deben traer el tapabocas, que pueden traer el alcohol y que aquí también tenemos unos espacios para que ustedes se puedan estar lavando constantemente las manos. Y tenemos temas muy interesantes para hoy. Súper interesantes, mire, vamos a hablar de ropa deportiva hecha con botellas plásticas. Así es. ¿Usted esa qué sección se imagina con eso? Me encanta, yo ya he venido porque yo soy de Girardota y allá hay una empresa muy grande que lleva años trabajando con el tema de las botellas PET, entonces es un tema que me encanta, que me interesa, que digo, qué rico tener emprendedores que le apuestan no solamente a la ropa de calidad, sino también a esa sostenibilidad social y ecológica. Entonces vamos a tener una emprendedora más adelante que nos va a compartir cómo es ese emprendimiento, por qué lo inició, pero también vamos a tener un escritor que nos va a hablar del amor y nos va a compartir un tema de su libro que se llama Razonamórate. Un tema tan interesante. ¿Cómo que lo nos ves? Razonamórate. A todos. Que normalmente todo lo del amor es solo corazón, pero hay que ponerle un poquito de razón, hay que ponerle un poquito como de mirar y evaluarnos cómo amamos a los demás y cómo los demás nos están amando. Claro, y mejor dicho, despertar todos esos sentidos, pero así sobre es. Todo también meterle razón a la cosa. Vamos a ver qué tan bien estamos en este tema y cuáles son esos tipsitos que nos van a ayudar para llevar una relación más bien sana. Así es, y hoy martes también tenemos un espacio donde Manuela nos va a compartir una rutina de ejercicios, Juli. Porque ella está comprometida con esos ejercicios, mejor dicho, y nos va a mostrar porque a veces ejercitamos ciertas partes del cuerpo, pero olvidamos otra. Los brazos, que a veces decimos despedimos y ese... El brazo de tía. Así es, pues más adelante Manu nos va a compartir esa rutina de ejercicios con un profe, pero antes de comenzar con nuestro primer invitado, pues aquí Katherine González, terapeuta energética, nos tiene ese cristal para el signo zodiacal Acuario. Hola amigos, el día de hoy les vengo a presentar una piedra muy especial para las personas nacidas bajo el signo Acuario, aquel que va entre el 21 de enero y el 19 de febrero. Las personas nacidas bajo el signo Acuario en su mejor faceta son personas muy fuertes, muy decididas, personas con mucha capacidad de enseñar a los demás y con una sabiduría y unos talentos internos impresionantes. Una piedra que te va a ayudar muchísimo es la angelita. Es una piedra para la comunicación con los reinos superiores, con los ángeles, con la divinidad. Es una piedra que te va a dar apertura a los chakras superiores para que puedas explotar al máximo toda tu espiritualidad, porque cuando un acuario es una persona espiritual, puede lograr vivir con mucha plenitud en toda su vida. Recuerda que cuando un cristal llega a tu vida, debe ser limpiado, cargado e intencionado para que puedas aprovechar al máximo todo su potencial. Y ya tenemos por acá a nuestro primer invitado y me encanta el tema que vamos a trabajar hoy, a compartir con todos ustedes, porque en la vida todo el tiempo estamos hablando de relaciones y de amor y por eso nos está acompañando Sergio Molina. Él es escritor y hoy nos va a hablar inclusive de un libro que me llama mucho la atención y quiero leer una frase antes de comenzar para que tú me digas: si de mariposas en el estómago se trata, debes saber cuántas y de qué especie son. ¿Cómo así? Cuando nos enamoramos normalmente decimos que sentimos un montón de mariposas en nuestro estómago. ¿Cómo estás? Qué rico, un saludo para ti, Luisa, qué rico estar aquí, Juliana. Y precisamente lo que evoca Razonamórate, que es el libro al que haces alusión, es eso, de que no le dejemos todo
al corazón, a esas mariposas, a esa sensación, que dicho de paso, son deliciosas, y quién dice que no, pero que también deben ser gobernadas, porque hay veces el amor se acaba y es una realidad que nosotros tenemos que tener sobre la mesa. Las relaciones que ustedes han comenzado, que todos los televidentes comienzan, tienen la posibilidad de que se acaben y tienen la posibilidad también de ser muy buenas, es decir, de tener muy buena calidad o no, y eso depende de cada uno de nosotros. Entonces es simplemente como para que no lo dejemos así, Juli, como a la suerte, y no lo dejemos solamente a la sensación. Sergio, muchas veces nosotros tenemos como esa capacidad de asimilar que entonces el amor es con el sentir mariposas, y eso normalmente tiene una etapa, ¿cierto? Y uno ya después, cuando ya va conociendo a la persona, ya va evolucionando la relación. Entonces ya uno no siente esas mariposas y uno siente como, ay no, se me perdió el amor. ¿Es así o no es así? De acuerdo, o se perdió el amor o llegó la razón. Y hay veces llega tarde. Curiosamente, en los estados de desamor, las personas aprenden mucho del amor, pero es porque ya no están tan intoxicadas, digámoslo así, con esa pasión, con ese impulso que, insisto, es delicioso, se disfruta, yo lo determino en el libro como el embeleso, pero que llega a ser ubicado en su lugar. Cuando llega la razón, empieza a determinar y a decir, bueno, ¿quién era yo para enamorarme? Estaba en un muy buen momento para enamorarme, debía haber esperado para enamorarme, la otra persona, ¿quién era? ¿Obedecía a un estándar? ¿Obedecía a un momento? ¿Obedecía más a una emoción que a un sentimiento? Cuando yo llamo las cosas por su nombre, creo que estoy en el mejor momento para amar. Entonces, Juliana, de paso se puede pensar que se perdió el amor, que entre otras cosas científicamente está demostrado que es una instancia que algunos la calculan de 6 a 3 años. Que todos queremos que sea eternamente, desde luego, pero que tenemos que empezar a aceptar que también tiene su merma, lo que muchas personas llaman rutina, y que vemos el tema de la rutina como una cosa harta, eterna, que se vuelve insoportable, y que yo les digo en el libro, en Razón Amórate, bienvenida la rutina, porque yo lo llamo normalidad. Entonces, después, ¿de qué se va a sustentar esa relación que yo tengo, ¿no? Esa relación que tenemos, que además es un tercero, producto de dos que lo construyen, ¿no? Sergio, entrémonos un poquito en lo que encontramos en el libro, en los diferentes capítulos, y acá yo leyendo en el primero es que el amor no existe, existen los enamorados que hacen posible el amor. Ahí haces alusión a... De acuerdo, que ese sea el primer shock que nosotros hacemos ahí, que tenemos. El amor no existe, y todos tenemos una idealización en torno al amor, y esa más fantasía, al amor de pareja. Fantasía, lo que de pronto nos enseñaron tantas películas, dibujos animados, todo perfecto para siempre y felices. Y resulta que el amor trae muchos sinsabores. Entonces existen los amantes, es decir, existen las dos personas que deciden y hacen la propuesta de vamos a amar, vamos a salir adelante con esta relación y vamos a ver con qué nos sorprende, pero con qué nos sorprende de forma guiada. Entonces, de alguna manera el concepto que menciona Luisa choquea, porque es someternos, o mejor, enfrentarnos a algo que creíamos que estaba por sentado, y es que el amor existe y que lo podemos tocar. No, existen los amantes, existe la determinación de las personas que dicen yo quiero amar. Por eso tal vez ustedes escucharon en los últimos 10 años algo así de que el amor es una decisión, sí. Y alude básicamente a eso. Yo decido ser amante, espero quien llega para hacer esa celebración de amor. Ay, me encanta. Sergio, y a nosotras las mujeres sí que nos ha marcado esto de las películas y de las princesas, y también venimos con patrones de o relaciones pasadas, o también como nos enseñaron o vimos amar a nuestros papás. ¿Esto tiene algo que ver? Me imagino que sí, porque uno de tus capítulos habla de quién me enseñó a amar. Desde luego, y es controvertir también, Razón Amórate nos pregunta al respecto. En términos generales, el libro lo que pretende es que hagamos una reflexión, que ojalá mientras más jóvenes mejor, en cuanto a quién nos enseñó a amar y qué versión tenemos del amor, porque seguramente tenemos una versión amañada. Del amor se aprende lo que nos enseñan o lo que veamos, es decir, el amor se testimonia. Hay veces nos quedamos con las manos que se entrelazan, las parejas en un parque besándose, lo que vimos, como lo decíamos ahorita, en telenovelas, que tiene de todo un poquito, el drama, pero también la dulzura, y creemos que eso es el amor. Y eso no es el amor, es decir, también está la normalidad, también está la contravía, también está el infortunio, también está el desencanto, y eso no nos lo enseñaron en casa.
porque quizá el primer testimonio que tenemos es lo que vimos en papá y mamá, bueno o malo, lo que vimos en televisión, bueno o malo, o lo que nos enseñaron algunas instituciones, bueno o malo. Entonces, el amor debe ser vivenciado. Cada uno de nosotros da cuenta de cómo le ha ido en las relaciones. Y por eso nosotros podemos aprender tanto de ese antecedente, ahorita lo decías, de esas experiencias, buenas o malas, muchas veces malas, ¿no? Pero podemos aprender de ellas y cada vez nos podemos proponer como unos amantes distintos. Ahí hay una muy buena información. Yo creo que si hacemos un repaso consciente de lo que hemos vivido, más leer Razón Amórate, yo creo que ahí tenemos un nuevo amante que se propone, una nueva amante que se propone. Me encanta. Conectando con eso que nos estabas diciendo, en tus redes sociales encontramos algo que dices que es la verificación. ¿Quién he sido? ¿Quién soy ahora? Cuando encontramos a una pareja, hacernos estas preguntas, porque normalmente, como decíamos ahora, nos quedamos en ese enamoramiento, en todo lo bonito, en disfrutar esos primeros meses, pero cuando llegan otras situaciones, pues ahí es cuando yo debo preguntarme cómo estoy amando, cómo me están amando y en qué situación estamos, o cómo es ese tema de verificación. De acuerdo, yo insisto mucho en ello, como lo mencionas, y a los televidentes les digo, sin ningún temor, ahora que están tan enamorados, tan enamoradas, verifiquen, no hay problema, la verificación se puede hacer en cualquier momento y en qué consiste. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se hace todo, la persona lo puede hacer diario, lo que pasa es que por las mañanas nos levantamos con la ansiedad de ver a la persona que queremos, a la persona que amamos, y tenemos también ese ícono de que, o ese estereotipo de que nos levantamos juntos y desayuno a la cama a lo mejor un sábado, un domingo, y que el sol entra por la ventana. No todas las veces es así, ¿no? Entonces es desafiar un poquito ello. La verificación es, yo sí estoy al lado de la persona que quiero, y eso se lo tiene que preguntar uno con agua a temperatura helada, fría. Yo sí estoy con la persona que quiero. Yo le estoy contribuyendo a esa persona y esa persona me está aportando algo a mí. Uh-huh. Estoy desarrollando el plan personal que yo tengo definido previamente para mí. Y si no es así, porque recuerden que la persona que nos acompaña no está obligada a generar felicidad, ni de ella depende la felicidad, pero si me doy cuenta en ese análisis breve, en esa pregunta tan sencilla, que unos la harán diariamente, semanal, cuando quieran, siendo honestos con la respuesta, tendré como dar un timonazo a un lado o al otro. Es decir, bajo esa respuesta que nos demos a partir de esa inquietud, nosotros podemos tomar la decisión. Verifiquemos, sin lugar a dudas, no es una invitación a lo mejor muy halagüeña, porque es hablar las cosas y llamarlas por su nombre. Yo hay veces me siento como el Grinch del amor, pero se trata básicamente de eso, que amemos no solamente con el corazón, sino sobre todo con la cabeza. Sergio, y a veces uno no se puede engañar con esto porque también puede depender del estado de ánimo que uno tenga. Y si uno, por ejemplo, está pasando por situaciones difíciles, a veces uno tiende como a manifestar eso en el otro. Entonces, la verificación, ¿cómo hace uno ahí? Pues... Y no suponer, que es incluso un concepto que nos han enseñado mucho. Básicamente es entender que la contravía está a la orden del día en el ser humano, ni siquiera en la pareja. No es que haya parejas que tengan infortunio, no, sino que en el día a día todos estamos sometidos a la contravía, a la situación que nos afecta. Entonces es entender, explicar, razonar sobre la situación que puede estar pasando otra persona, no suponer ni pensar que eso es algo que tenga que ver con la relación. El amor por eso es un suceso y es un evento que es una cadena al mismo tiempo de fotografías, y uno tiene que saber por cuál está atravesando. Y normalmente pensamos que en el amor se llegó a esa rutina, pero yo creo que es más algo individual que empezamos a sentir nosotros, y como decía Juli, pues empezamos a pasar eso a todo lo que nos rodea, y obviamente pues a esa persona que vive con uno todos los días, que tenemos como el mismo espacio, pues debe ser más difícil. Hay algo acá que me llama mucho la atención y es la exclusividad, no la posesión. Me encanta. Porque como tú decías, el amor es una lección, y por eso de alguna manera muchas parejas duran, porque no es simplemente quedarse ahí pensando en que todos los días voy a sentir esas maripositas, sino que es mi decisión, es lo que quiero, y lo que tú estabas diciendo ahora, esa pregunta de si tengo a mi lado a la persona que yo quiero, que yo deseo. Nuestras vidas coinciden, nuestras vidas en pareja coinciden, no se obligan ni se sobrepone una a la otra.
Entonces, esto que ya lo tenemos aparentemente tan claro, hay veces lo perdemos de vista cuando estamos tan enamorados, cuando tenemos las mariposas en el estómago. Entonces, la invitación siempre es a ello, dejar y permitir, incluso fomentar, que la persona que nos acompaña desarrolle su individualidad, llámese con gustos, hobbies, pareceres, criterios, que siga siendo ella, no imponerle un pensamiento o una convicción que yo tenga. Y hay veces eso está dado en términos de libertad o coacción, y sin darnos cuenta terminamos gobernando tanto al otro o siendo gobernados tanto por el otro o por la otra persona, que renunciamos a nuestros propios pareceres y a nuestros propios criterios. ¿Qué comer? ¿A dónde salir? ¿Qué película ver? ¿Qué cambios hacer en nuestro sitio de habitación o qué destino elegir para viajar? Y ahí es cuando muchas veces uno se pregunta, ¿esta persona por qué se está pareciendo tanto a su pareja? Y es que uno termina de verdad con los gustos del otro, pierde uno su individualidad y la libertad. ¿Cómo diferencia uno que es realmente un amor o es un apego? Interesante, porque siempre nos enseñaron, y en Razón Amora te desafiamos ese preconcepto también, nos enseñaron, Juli, que lo contrario al amor pudiera ser el odio. Y ahora hay un postulado que me parece a mí muy llamativo, muy interesante, no por novedoso, sino por real, y es que lo contrario al amor es el apego. Y tenemos que hacer una diferencia. En principio, cuando dos personas se conocen, que se impactan, que entre otras cosas, hay veces la seducción parece un tema de un par de impostores, ¿no? ¿Quién impresiona más al otro? Entonces lo que hacemos es dar una información que no es cierta, que no es legítima, sino que simplemente estamos pensando en atraer. La invitación es a ser reales, porque terminamos demandando del otro seguridad económica, seguridad afectiva y casi que la presencialidad, que es una forma de control. Entonces ahí cuando nosotros tenemos que preguntarnos, dentro de ese tema de verificación que ahorita decíamos, es qué tanto estoy dependiendo de, y estoy dependiendo de, con mi seguridad que viene de afuera. Mi seguridad que viene de afuera está fundamentada y sustentada en que en lo económico, en lo social, en lo emocional, es lógico y yo puedo demostrar que haya una seguridad que viene de afuera y que de hecho es una de las cosas por las cuales yo me enamoro. La seguridad que, aunque no sepa muy claramente cuál es, tú me generas. Sí. Tú me generas como una seguridad. Pero cuando ya esa seguridad determino que es meramente, por ejemplo, económica o que es social o que es por el qué dirán, yo tengo que decir hasta aquí, tengo que entrar a revisar esa conducta que estoy viviendo en relación. Sergio, ¿para ti qué es el amor? El amor, ya lo habíamos dicho en otros escenarios porque es la pregunta recurrente, es un evento de las personas, es un fenómeno que acontece en las personas y es diferente para cada uno de los dos, es supremamente diferente, es decir, no podemos endosar un parámetro del amor. El amor es una vivencia que se da como testimonio y es un acontecer de cada una de las personas, ni siquiera de esa pareja. Cada uno de los dos en el relacionamiento tiene una versión distinta. Sergio, regálanos tus redes sociales porque yo sé que los televidentes están ansiosos de ampliar toda esta información y de comunicarse contigo y, por supuesto, de adquirir este libro. Qué rico. Me encuentran en Instagram, estamos como Sergio Molina PE, Sergio Molina PE, y el libro está disponible en todas las librerías del país. Pueden también contactar mis redes sociales y tener más información de este acontecer que es delicioso, disfrútenlo mucho, y que es pensar el amor, no solamente sentirlo, sino pensar el amor. Ahí les dejo esa gran responsabilidad a ustedes dos también. Claro que sí, yo acá estaba pensando, ¿verdad? Para mí, ¿qué era el amor? Sergio, muchas personas no tienen redes sociales, ¿de pronto alguna línea telefónica donde puedan contactarte y comprar el libro? Desde luego, también en el 311-314-2813. 311-314-2813. Siempre es un gusto tenerte aquí en mi parque, tu casa, esta es tu casa. Y yo feliz de estar aquí, en este ambiente y con ustedes dos, qué rico. Bueno, y con este bello rayito de sol que nos está cayendo acá y estamos compartiendo con todas las personas que a esta hora ingresan a mi parque, tu casa, recuerden que está abierto desde las 6 de la mañana, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y
Continuamos en Mi Parque, tu casa, con más contenido. Y yo quiero hacerle una pregunta a Juli, porque normalmente aquí estamos compartiendo información de bienestar, de cuidado. Y pocas veces, pues, digamos que las personas piensan en esa salud oral. ¿Tú cómo eres con ese tema? Soy cuidadosa, pero le voy a decir, yo hago parte de esa gran mayoría que les da miedo. Sí, en serio. A mí me da un susto impresionante. Yo me imagino ese sonido de la fresa, pero es un tema muy importante. Ahora lo hemos dejado un poco a un lado por el tema del tapabocas, porque a veces nos da miedo, pero ahora todos los odontólogos van con todas estas medidas de bioseguridad y es muy importante porque realmente es parte muy importante de nuestra vida. Así es, Juli, no eres la única. Nos hemos dado cuenta con Heidi que muchas personas le tienen miedo a ir al odontólogo y por eso ella siempre nos trae muy buenas recomendaciones y hoy nos quiere compartir también por qué es tan importante visitar al odontólogo. Aquí está. Décadas atrás, las personas, cuando perdían su dentadura por múltiples motivos, como accidentes, enfermedad periodontal, tenían que conformarse y sufrir las consecuencias de no tener dientes, no poder comer, mucho menos sonreír, soportar los dolores y temores. Con la odontología moderna y humana, esto debería ser historia, pero no es así. Televidentes, feliz de compartir este espacio con ustedes. Muchas de las personas que nos están viendo en este momento necesitan tratamientos de rehabilitación por pérdidas de dientes o por enfermedades de la salud oral. Y la pena, el miedo, el desconocimiento y el dolor los hace vivir como si estuviéramos viviendo en el siglo pasado. Hoy la rehabilitación oral está al alcance como nunca antes. Es increíble cómo la tecnología y el conocimiento han evolucionado para que hoy en día las personas tengan la salud oral adecuada. Edentulismo es el término que define cuando se pierden los dientes de manera parcial o total, pero el término que es la respuesta a esta situación es este: confianza. Confianza en que sí se puede recuperar la dentadura, que hoy la odontología ha cambiado y que hoy hay soluciones parciales o totales, fijas y removibles, que devuelven la calidad de vida oral a las personas. Ahora, ¿cuál es el tratamiento indicado en cuanto a prótesis dentales? Una de nuestras profesionales le contará. Las prótesis son elementos artificiales que reemplazan las funciones básicas de cavidad oral, como son la fonación, la deglución, la masticación y la digestión. Las prótesis se pueden dividir en prótesis fijas, que necesitan de implantes, que son estos aditamentos en un material que se llama titanio, y las prótesis quedan fijas generando soporte, retención y estabilidad, o prótesis removibles que son de quitar y poner. También tenemos otra clasificación que son prótesis totales, cuando reemplazan la totalidad de nuestros dientes, o prótesis parciales, cuando aún tenemos dientes en boca y utilizamos esos dientes naturales como pilares para retención de nuestra prótesis parcial. En cuanto a nuestros tipos de materiales, nosotros manejamos materiales convencionales o materiales alto impacto en cuanto a la base de nuestras prótesis. ¿Por qué? Porque hay pacientes que así lo requieren, presentan mucha fuerza masticatoria, presentan bruxismo, que es el apretamiento de dientes, o simplemente porque su mordida contacta con dientes naturales, que ejercen mucha fuerza y puede producir mucho desgaste de los dientes. En esas condiciones, lo ideal es una prótesis alto impacto y que un diente cumpla con todos estos requerimientos como resistencia al desgaste. Eso lo aporta dientes importados que son casi que porcelanizados, muy estéticos y que tienen mucha resistencia al desgaste. Por YouTube estaba mirando ahí cuando salió doctor, me puse a analizar. Hacía días que estaba, pero no me había pasado, pues lo que me pasó, que te dije, a ver, estoy quebrado. Y ahí mismo ya me conseguí la cita fácil, me atendieron muy bien. Tiene mucho cariño para atender a uno, son muy especiales y muy comprensivos a todo el mundo. Ya le dije a mi hermana, yo a mí porque no podía ahorita que me vea. No. El mensaje es claro. Televidentes, piérdale el miedo a esta silla, piérdale el miedo al odontólogo, piérdale el miedo a la odontología. Hoy en día contamos con tratamientos funcionales, altamente estéticos, que le permiten recobrar la confianza de hablar, comer y sonreír. No más miedos, no más excusas. En Odontos estamos listos para atenderlos. 7 sedes ubicadas estratégicamente para que usted acceda a ellas: Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Una línea única, 444-0062.
444-0062. El momento es ahora, pacientes. Además de esto, tenemos oportunidades muy especiales para que ustedes accedan a los tratamientos. Por ejemplo, si usted es un paciente que necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuentos. Pacientes, dense la oportunidad de mejorar su calidad de vida. No más miedos, no más excusas. Por favor, me los encuentro en los pasillos diciéndome por qué no tomé la decisión antes. El momento es ahora. Llámenos ya. 444-0062. 444-0062. Odontos, sobre todo, humano. Economía y calidad, Odontos. Odontos, sobre todo, humano. Sección de Compra Hecho en Medellín me encanta y hoy tenemos a una invitada muy especial porque la idea de esta sección es apoyar, seguir acompañando a esos pequeños emprendedores que están cumpliendo sueños y que por supuesto ayudan a la reactivación económica de nuestra ciudad, y por eso hoy tenemos a Yarit Barbosa. Ella es emprendedora de una marca muy bonita que se llama Glamour Fit. Yarit, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí, poder compartir esta nueva iniciativa, que la gente también conozca esta nueva manera de ayudar al planeta. Esa es nuestra principal misión. Así es. Y muy importante porque acá en Mi Parque, Tu Casa, juntos estamos descubriendo esos emprendimientos tan bonitos, pero sobre todo tan novedosos y que tienen tanta relación con el cuidado del medio ambiente. Cuéntanos, ¿qué vienes a mostrarnos hoy? Así es, bueno, Glamour Fit es una marca de ropa deportiva, pero tiene algo diferencial, un punto único, y es que quisimos que fuera una marca de ropa con prendas elaboradas a partir de botellas PET recicladas, o sea, que sean prendas amigables con el medio ambiente. Y es que durante años he venido trabajando en todo este proceso de medio ambiente, de cuidar a nuestra madre tierra, y por qué no hacerlo usando prendas, al saber que usamos prendas, pero que también estamos en armonía con nuestra madre tierra. Bueno, ustedes están viendo una mujer hermosa, súper bien sentadita, delicada, y se estarán preguntando también por qué. Pues ella es la candidata oficial a Miss Mundo hoy de Colombia, y yo sí quisiera preguntarte si este sueño empezó también por ese lado, porque como ya estabas en todo el tema del modelaje, empezaste a decir, bueno, ¿yo con qué me conecto también con esa vida saludable, con hacer ejercicio, y de pronto nace este emprendimiento? O cuéntanos un poquito de esa historia. Así es, bueno, el mundo empresarial es algo que realmente me apasiona. Desde niña he tenido un sueño y es tener mi marca de ropa, de ropa, y cuando surge la idea de entrar al Mundo Colombia en este proceso de belleza con propósito, trabajo con una fundación que va dirigida a la protección del medio ambiente. Ahí surge la idea de por qué no unir estas dos cosas, usar esta plataforma para mostrar también este sueño, pero unirlo con esto que también me apasiona, que es el cuidado del medio ambiente. Ahí sale Glamour Fit, que queremos transmitir seguridad, quizás comodidad, pero también que la gente diga, bueno, estoy entrenando, estoy usando prendas, pero estoy cuidando a nuestra madre naturaleza, que podamos ser educados y que cada día tengamos como ese amor por nuestro planeta. Y Yarit vino acompañada de una modelo, de Gina, que viene a mostrarnos estas prendas, porque uno se imagina, bueno, con botellas plásticas, ¿cómo será estos colores? Acá podemos ver como una prenda muy versátil, vemos una prenda también muy delicada. Cuéntanos cuáles son como esa tendencia que ustedes tratan de mostrar con esta colección. Sí, quisimos pues mantener por supuesto la comodidad, porque eso es lo que queremos a la hora de entrenar. Nuestras prendas son prendas que su costura no se marca. Son prendas quizás muy cómodas, fáciles para hacer cualquier movimiento en el gimnasio, pero también es muy importante recalcar que sus tintas son biodegradables. Entonces cada uno de los del proceso que lleva es proceso en cuidado con el medio ambiente. Tenemos cosas muy modernas, queremos quizás llegar a la juventud, a saber lo que nos gusta. Yo creo que una de las cosas que he hecho con la marca es decidir por lo que me gusta, por cómo me siento a la hora de entrenar. Entonces eso quisimos transmitirlo, sus estampados son únicos, queremos ser muy únicos en todo lo que tenemos, poder mostrar algo diferente a lo que encontramos en el mercado.
Bueno, ahorita hablamos también de esas prendas de control de abdomen, de sentirnos muy cómodas en las diferentes cosas que podamos tener, porque no solamente las estamos usando en el gimnasio, sino también para hacer yoga. Hablemos un poquito de qué vamos a encontrar en tu marca. Sí, es que eso queremos transmitir. Mira, yo creo que como mujeres somos bien exigentes y yo me considero bien exigente a la hora de comprar prendas, entonces quisimos colocar cada cosita que buscamos o que es tan difícil encontrar en el mercado. Una de esas, por supuesto, el control de abdomen, que es algo que como mujeres es lo primero que preguntamos. Tenemos también absorción rápida, un secado rápido en nuestras prendas, los tops son bien ajustables, queremos que cada cosa esté en su lugar y que a la hora de entrenar no tengamos esa incomodidad de que quizás se está moviendo la prenda, se está bajando la licra. Entonces estamos haciendo todo este proceso. Por supuesto, también el tema de las licras, los leggings largos que tenemos, buen marque de nuestro cuerpo y oculta quizás cualquier imperfección que tenemos. Nuestras telas están diseñadas para ocultar cualquier imperfección que como mujeres poseemos, que es tan natural. Yarit, uno de los propósitos de esta sección de Hecho en Medellín es brindarle como estas herramientas o estos testimonios que le pueden ayudar a otros emprendedores que ahora están como en todo su proceso. Esas palabras de apoyo, ¿qué te motivó a crear esta marca? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno, primero muy agradecida con Telemedellín, yo creo que ha sido uno de los canales que más apoyo me ha prestado. Exaltar, por supuesto, que he hecho en Medellín, he hecho en Antioquia. Mis prendas, por supuesto, son confeccionadas aquí. Debo decirle algo muy curioso y es que con las personas que estoy trabajando en la confección, tiene algo en particular y es que su fábrica es totalmente por mujeres, mujeres cabezas de hogar, amas de casa. Entonces él quiere como también exaltar eso, poder ayudar. Todas las personas que elabora son mujeres, entonces para mí también es motivo de felicidad poder aportar, ayudar a esta iniciativa, porque por supuesto el tema de empoderamiento femenino es algo que estamos viviendo. Entonces el ser de acá de Medellín, el tener tanta ayuda, yo soy de Cúcuta, norte de Santander, pero estoy radicada acá porque siento que es como esta ciudad maravillosa. Yo creo que la receptividad, el apoyo que he recibido aquí ha sido increíble, por eso estoy aquí. Yo creo que de aquí va a surgir para Colombia y por qué no a nivel internacional, y que esa es la meta que tenemos. Maravilloso. Yo sí quisiera retomar el tema de la sostenibilidad social y ecológica. Ese proceso y esa invitación también a las personas. Estas prendas son hechas con botellas PET, a reciclar desde el hogar, a hacer una buena separación de estas botellas, a limpiarlas bien, porque esto tiene un proceso tan bonito que a la hora, pues en ese proceso final, queda esta materia prima con la cual, digamos que se pueden obtener este tipo de servicios, de productos, que uno dice, qué bueno, porque me estoy viendo bien, me estoy sintiendo cómoda, las tintas que usan de verdad no están contaminando al medio ambiente, y fuera de eso estamos ayudando a todas esas familias recicladoras que están comprometidas también con ese tema del reciclaje. Bueno, yo creo que una de las cosas que debemos eliminar de nuestra vida, o quizás de lo que tenemos, el concepto de que el plástico es el principal enemigo del medio ambiente. Yo también soy madrina de una fundación llamada Botellas de Amor, en la que procesamos el plástico, lo convertimos en listones plásticos, y estos listones son utilizados para la construcción de parques infantiles, viviendas, y ahora surge esta nueva idea de que el plástico también es utilizado para telas, y es que algo que ha llamado la atención, porque todos me dicen, Yari, ¿cómo es eso que ahora estoy usando plástico en las telas? Yo creo que ahí tiene que comenzar ese amor por nuestro planeta y esas ganas de reciclar, de que cada cosita que producimos en nuestro hogar, cada plástico que quizás no sabemos que tiene un segundo uso, podemos colocarlo en un buen lugar, como tú dices, darle una buena, reciclarlo de alguna manera y poder llevarlo, saber que eso no puede llegar a la basura, que eso tiene que llegar a los puntos de recolección. Y es que estamos en varias partes, como Botellas de Amor, en los centros comerciales siempre vas a encontrar una casillita que dice Botellas de Amor, para que coloques tus residuos ahí. Es saber que el plástico le podemos dar un uso espectacular, un uso excelente, un uso de amor. Juli, ¿sabías que no solamente la botella, sino que también las tapas y las etiquetas, y que con esas son las que se hacen esas maderas plásticas con las que se están construyendo diferentes parques infantiles en la ciudad? Y no solamente eso, sino también están construyendo casas. Es algo muy bonito y que realmente, pues, me encanta que hoy en esta sección de Compra Hecho en Medellín tengamos un emprendimiento como el tuyo, donde de verdad le estás aportando tanto, no solamente al medio ambiente, sino a esas madres cabezas de hogar que hacen parte de toda la confección.
Así es, sí, yo súper feliz. Y como tú dices, cada cosita, porque pues el plástico desde hace mucho tiempo le estamos dando cierto uso. Sin embargo, esos paquetes flexibles que son quizás esos mecatos, como ustedes lo llaman, que nos los comemos y no sabemos qué hacer con el sobrecito. Bueno, vamos a saber que ese sobrecito puede convertirse en madera plástica y puede tener un fin maravilloso, como es un hogar para tantas familias necesitadas. Así es. Yarit, ¿qué cuidados debemos tener con estas prendas? De pronto puede ser un poco más dispendioso, un poco como más complicado, ¿o es normal como si tuviéramos una prenda y una tela? No, las prendas van a mantener el mismo cuidado, el mismo uso que cualquier prenda. Yo creo que lo único que lo hace diferente es el tema del plástico mediante un proceso, pero nuestras prendas son exactamente lo que encontramos en el mercado. Yo creería que en cuanto a la calidad, pues podemos hablar de prendas de muy buena calidad, pero el cuidado no hay ninguna excepción. Bueno, Yarit, ¿dónde podemos encontrar tus prendas, esa línea telefónica, esas redes sociales, esa invitación a que te apoyen, a que no solamente te apoyen a ti, sino a todas las personas que están detrás de este bonito emprendimiento? Bueno, claro que sí, principalmente nuestra red social, estamos manejando Instagram, @glamour.fit, esa es nuestra página, glamour.fit. También a través de mis redes sociales, y es que lo estoy visualizando aún más por mis redes sociales, como @YaritBarbosa, Yarit con TH, estamos súper atentos y súper dispuestos a atenderlos. Y si hay personas que no tienen redes sociales, ¿tenemos alguna línea telefónica que podamos compartir? Bueno, por los momentos estamos moviendo a través de redes sociales. Perfecto. Y es que yo creo aprovechando esta ventana, sin embargo, son pasitos poco a poco que vamos a ir formando, y es que es el inicio, yo creo que todo va tomando forma. Pero por supuesto los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, a que conozcan todo este proceso y a que nos enamoremos del cuidado de nuestra madre tierra. Yarit, una pregunta que no se nos puede escapar, que yo creo que muchos televidentes lo están pensando ahí, es ¿manejan todas las tallas? Sí, manejamos todas las tallas. Actualmente estamos trabajando de la talla S hasta la talla L, pero tenemos una ventaja, y es que nuestras prendas son sumamente flexibles. Entonces una persona que quizás en alguna ocasión mete una M o usa una M ha podido utilizar una talla S, porque tenemos las prendas son bastante flexibles, entonces para todas las tallas tenemos. Bueno, Yarit, encantadas de tenerte aquí con tu emprendimiento, a tu modelo, muchas gracias también por acompañarnos, por mostrarnos esas prendas tan bonitas y tan cómodas, y obviamente muchos éxitos también en tu carrera como modelo. Muchísimas gracias, amén, y agradecida con ustedes por la oportunidad, agradecidas con Telemedellín. Mejor dicho, cuando ya te veamos a nivel internacional, nosotros vamos a estar diciendo, nosotros tuvimos en el parque tu casa a Yarit, y estuvimos con estas prendas tan bonitas y sobre todo tan amigables con el medio ambiente. Nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con más ideas y conceptos para llevar una vida saludable. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Juli, normalmente los martes aquí tenemos ese espacio donde los entrenadores nos invitan a mover el cuerpo, a recordar lo importante que es hacer ejercicio, y hoy pues Manu nos está acompañando, pero nos hizo una nota que yo sé que a ustedes les va a encantar, porque normalmente pensamos en el tren inferior, pero cuando pensamos en el tren superior, digamos que las mujeres sufrimos mucho con el tema de los brazos, y tú lo decías ahora, eso de decir chao y tener ese brazo de tía, como decimos aquí en Antioquia, porque se nos mueve todo. Pues hoy les tenemos una nota con el entrenador Juanes Ochoa, donde esa rutina de ejercicios está enfocada a los brazos. Aquí está. Después de calentar y activar el cuerpo, vamos a hacer una rutina para los brazos. Muy bien, Manu. Entonces vamos a hacer un trabajo específico de brazos, donde podemos utilizar un teratubi como este o una banda de poder de carga moderada como esta. Okay. Entonces, vas a pisar la banda. Sí. Yo lo voy a mostrar con el teratubo, perdón, con la banda de poder, y vas a hacer el bíceps. Listo. Entonces va. Ojalá siempre con tensión. Siempre con tensión. Si te sientes muy fuerte ahí, puedes pisar la banda con el otro pie, reducir el arco, y ahí vas a generar más tensión. ¿Cierto, Manu? Muy bien. ¿Hay más tensión? Ok. Ahora vamos a continuar con un músculo que es muy importante para el tren superior, que es el hombro. Entonces, vas a girar y vamos a hacer el press militar. Abre las escápulas y arriba, sube. Arriba, sube. Aprieta el abdomen. Trata de que los codos estén paralelos a las orejas. No por delante de las orejas,
no muy por detrás de las orejas. Ahí, paralelo. Extiende arriba, extiende. Extiende, extiende, cubo. Extiende. Listo. Ahora vamos a hacer la espalda. Entonces, lo que van a hacer es poner el telatubo por detrás de un lugar que quede fijo. En este caso, Manu lo va a hacer por detrás de mí para poder mostrarles el remo. Vas a hacer una sentadilla a 90 grados y vas a remar. Rema. Okay. Si quiere ganar más tensión, se corre más hacia atrás. O si yo le quiero hacer la maldad, me corro hacia atrás yo. Ya le cambió la cara. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el pecho. Entonces ella se va a voltear. Los codos a 90 grados, mano. Ahí, un pie adelante, aprieta el abdomen y se fue. Es indiferente cuál pie esté adelante. Lo importante es la postura, no te desganar del teratubo. Ahí, aprieta el abdomen para que el teratubo no gane. Ahí, 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 ahí. Y termina. ¿Cuántas veces a la semana se puede realizar un trabajo de brazo? Las mujeres normalmente lo pueden hacer entre 2 y 3 veces. Todo depende cómo se programe la semana de entrenamiento y cuántas veces hagas el grupo muscular, ya sea el bíceps, el tríceps, el hombro, durante la semana. Muchas mujeres nos preocupamos por esta parte de nuestro brazo. ¿Qué ejercicio nos sirve? Bien, entonces arriba, 90 grados, las palmas de manos hacia arriba y baja, abajo y extiende. Trata de no llevar los codos hacia adelante, sino atrás. Ahí se ve que está haciendo mucha fuerza, mucha fuerza. Ahí está. Los codos atrás, atrás, ahí. Bájalo, bájalo, bájalo y te impulsas arriba. Fuerte, fuerte, Manu, fuerte, fuerte, fuerte. Aprieta ese abdomen, fuerte. Muy bien, descansa. Muy bien, ahí teníamos un entrenamiento de brazo que nos ayuda a fortalecer todos los músculos pequeños del brazo, el bíceps, el hombro y el tríceps. Luisa, ¿qué te parece esa disciplina que tiene Manuela? No, es de admirar. A mí me encanta. Yo digo, ella siempre dice que yo saco excusas, pero es que cuando uno es mamá y los tiene tan pequeñitos, es un poco complejo organizar el día y me levanto muy temprano, llego muy tarde, pero me encanta. Es una muy buena opción para realizar en casa con este tipo de bandas elásticas. Y hoy también les tenemos una nota que me encanta porque muchas personas queremos encontrar esas herramientas para activar la riqueza. Y muchas veces no tenemos ni idea por dónde comenzar y por eso Diana Caro, mentora, hoy nos da las siguientes recomendaciones. ¿Sabías que la riqueza no solamente es dinero? Si tú realmente quieres tener el dinero en tu vida, es muy importante que hagas estos 3 tips. Primero, agradece todo el dinero que llega a tu realidad. Empieza a decirle gracias por hacer parte de mi vida. La gratitud es esa energía que permite expandir tu campo para que el dinero diga yo quiero hacer parte de la vida de esa persona. Segundo, siempre paga con amor. Cada vez que entregues un pago, un dinero a alguien o algún servicio o compres algo, siempre manifiesta la intención que este dinero se expanda en el campo de esa otra persona, se expanda en su vida, permita sembrar felicidad en la vida de las personas. Y tip número 3, siempre, siempre, siempre mantente en una vibración alta, porque al dinero le gusta la buena vida, al dinero le gusta sentir el amor, sentir la alegría, sentir la pasión. Y solo cuando te ubicas en una vibración alta, el dinero dice, entro a esa vida o entro a esa casa o a esa familia a través de la frecuencia alta del amor. Así que si pones en práctica estos 3 tips, estoy segura que en tu realidad la riqueza se expande. Te acompaño a que sigas viviendo la riqueza infinita en tu vida. Luisa, le confieso que a mí me encanta venir a mi parque, tu casa, porque se ve a uno con un montón de ideas, conceptos y tareas por hacer. Y hoy sí que tenemos, mire, para practicar, para saber si de verdad estamos amando a nuestra pareja o es solamente una pena.
También vamos a hacer estas rutinas de brazo. Míreme este ejercicio tan interesante para conseguir dinero, para tener abundancia. No, mejor dicho, me voy con un montón de tareas por hacer. Y yo creo que esa palabra gratitud definitivamente nos suena a moda, a tendencia, pero que la debemos tener todos los días muy, muy presente en nuestras vidas, sobre todo cuando abrimos los ojos y decimos es un nuevo día, es una nueva oportunidad para crear nuestra propia realidad. Y qué bueno que usen todas las herramientas que les regalamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, los diferentes acompañantes que nos tienen acá, especialistas, que siempre nos están poniendo todo sobre la mesa y nosotros miramos a ver de dónde nos agarramos. Pues Juli, se nos acaba el tiempo y esperamos que ustedes conectaditos también estén mañana con Telemedellín, con Mi Parque, Tu Casa, a las 9:35 de la mañana. Gracias por acompañarme y le mandamos un abrazo muy grande a Man. Claro que sí, desde acá la estamos acompañando y le deseamos la mejor suerte para que esté muy pronto cerca de su madre. Así es, un abrazo, chao, chao, gracias por acompañarnos.